Mi hijo, me da mucho gusto que estés aquí conmigo. Quiero hacerte una proposición. Quiero que te encargues del rancho. Porque yo ya estoy muy grande. Ya estoy muy cansado. Ya no quiero trabajar. Entonces, ¿quién más podía quedarse con esto? Tú, mi hijo. Y tú sabes que te quiero mucho. Ya tu mamá desgraciadamente falló, pero... tienes a mí todavía. Te quiero mucho y quiero protegerte para que estés mejor todavía de lo que estás. Quiero que tú seas el patrón. Mire, papá, agradezco todo lo que me quiere dar, pero mire, pues yo es que yo soy de ciudad. Yo he vivido en Estados Unidos toda mi vida y aquí no hay ni mujercitas ni nada, hombre. No, pues sí, lo entiendo, hijo, entiendo pues, lo que me estás diciendo, pero mira, ¿a quién quieres que se lo deje? Pues yo le agradezco mucho, viejo, y la verdad sí le voy a echar la mano. ¿Y esto de los, estos, cómo se llama esto? ¿Tatuajes? Sí. Es que la moda de Estados Unidos, es muy mi gusto. ¿Es por gusto? Es por gusto. Ah, bueno, pues, está bien. Pregunta que te hacía yo. Bueno, hijo, ¿qué te parece si nos damos un tequilita? Pues nos echamos. Vámonos a echarnos. Tequilita, hombre. Parece bien, hijo. Ay, sus vamos tequilitas, hombre. No, este frillazo que hace aquí. Qué buen tequila. A ver si te gusta, mijo. No, ya. Bueno, huele. Bueno, pues... salud por estar conmigo, mijo. No, se me da un gustazo, mijo. Buenísimo el tequila, hombre. Bueno, mijo, pues... quiero que vayamos al rancho para que te des cuenta de cómo están las cosas. Cuánto ganado hay, los sembradíos, la gente cómo está trabajando, para que te vayas dando cuenta y vayas agarrando experiencia en la cosa de los ranchos. Ah, me parece muy bien. ¡Ay, vamos! Te tengo una sorpresa, ¿eh? Ay, a ver, ¿qué sorpresita? Te tengo una fiesta que te voy a hacer de bienvenida. ¿Qué te parece? Esas son con todos los amigos del pueblo, las chamacas, ¿eh? Toda la gente. Vamos. Para que te festejen. Ah, me parece muy bien. ¡Vámonos, hombre! ¡Qué bueno! Vamos, pues. Vámonos. Aquí se guardan los vehículos para las fiestas charras, ¿eh? Para que ustedes fiestas charras, aquí están los vehículos. Bien, y acá te voy a enseñar lo que es. Ven, vámonos. Mira, mijo, aquí se guardan las cosechas y aquí se venden también.
¿Me entiendes? Ah, muchas gracias por enseñarme el negocio. No lo voy a defraudar. No, hombre, mijo. Tú eres una persona inteligente, por eso estoy confiando en ti. Yo sé que vas a triunfar en ese negocio. Salí cabrón igual que usted, viejo. Ah, eso me gusta. Qué bien. Vámonos. Vámonos. El puesto de jefe, porque ahora yo soy el rey, y a los que se dicen jefes, yo les asigno el poder. Señoras, señores, muchas gracias por venir a esta fiesta en honor de mi hijo Adam. Síganse divirtiendo, por favor. Son confiables 100% y me saben respetar. No tengo el puesto de jefe porque ahora yo soy el rey, y a los que se dicen jefes yo les asigno el poder. Que se dicen jefes, yo les asigno el poder. Pancho, ¿pa' dónde jalas? A cobrar mi cosecha. Pues ten paciencia, ya ves que están pagando lo que ellos quieren. ¿A usted ya le pagaron? Sí, lo que ellos quisieron, ya ves que estoy viejo. Pues yo voy para allá, si quiere vamos a ver qué arreglamos. No, Pancho, nomás vamos a ganar problemas. No se preocupe, no pasa nada. Bueno, allá nos vemos. Si puedo, al rato te alcanzo.
Jorge, la gente de aquí es muy reservada. Más bien muy misteriosos. Sí, me muero de tiricia, aquí no pasa nada. Así es mejor, sin problemas, los agentes siguen su camino. Creo que se equivocó, señor. ¿Me crees un idiota? Eso es lo que te toca. Creo que no me entendió. Le dije que mi cosecha vale mucho más. Mire, mi amigo, mi padre es el que pone los precios, no ustedes, cabrones. Entonces no les vendo nada. ¡Hasta respondón me saliste, pendejo! Si lo quieres o no, no me importa. Aquí se hace lo que yo diga. Entonces me llevo mi cosecha. Ya oíste a mi padre. Agarra tu dinero y lárgate. Déjenme ese cabrón que yo me lo voy a arreglar solo. Asesino, usted mismo lo hizo. Mentira, tú lo mataste. Pancho, mejor vete, el viejo está dolido, te va a matar, vámonos. Todos fueron testigos, y tú lo sabes. Yo ni arma cargo. Qué bueno que saliste de allí, si no te hubieran matado, Pancho. Pero mi cosecha. Eso ya olvídalo. Tu vida corre peligro. Necesito dinero para mi familia. Pues entonces vete, pero muy lejos de aquí. Pero Jesús, yo solamente me defendí. Por el bien de tu familia, vete. Ahí te encargo mi cosecha y a mi familia. Sí, Pancho, pero no regreses. Yo te lo mando. Sé que en el rancho Las Rosas compran las cosechas a un buen precio. Jesús, te encargo a mi familia y mi cosecha. Cuídate, Pancho. Gracias por todo.
Quiero que lo busquen y lo maten. A él y a toda su familia. Para que sienta lo que yo estoy sintiendo. Este trabajito va a ser fácil, patrón. Entonces, ¿qué esperan? Ocupamos la paga por adelantado, don Rigo. Así trabajamos nosotros. Está bien. Pero no me falles. No le fallaremos. Vámonos. Vas a llorar lágrimas y sangre, desgraciada. Niños, la comida está lista. Termino y comemos. Mejor esperamos a mi papá. Sí, mejor lo esperamos. No, niños, ustedes van a comer ahorita porque yo soy la que mando ahorita. Mi papá me dijo que el que manda aquí es el hombre. Pues fíjese que no, jovencito. Ustedes se me van a lavar las manos. Buenas noches, señora. ¿Qué buscan aquí? Nosotros no tenemos dinero. Lo único que les puedo ofrecer es un poco de comida y agua. ¿Dónde está su marido? No está, fue a vender su cosecha. Dígale que no se esconda, que salga. Ya les dije la verdad, él no está aquí. Mire, señora, mi amigo Beto. Sí, señora, es mejor que diga dónde está su marido. ¡Váyanse! Ya les dije, él no está aquí. A nosotros no nos amenace. Déjenle a mi mamá, o mi papá lo va a matar. ¡Ah, qué chamaco tan valiente! ¡Ah, es tan valiente! ¡Él dijo que él vale! Yo hago lo que quieran, pero déjenlos. Pues entonces, ¿dónde es el cobarde de tu hombre? Ya les dije, no está. Miren, esa hembra, si quiere a su familia, da su vida por su familia. ¡Déjenlos! ¡Ya cállate, maldita vieja! ¡Déjenlos! ¡No! ¡Malditos desgraciados! ¿Qué les hemos hecho? ¡No! ¡Maldita! ¡Mi hijo, no! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Qué les hicimos nosotros? ¿Por qué? ¿Y ahora qué hacemos, Beto? Don Rigo nos pagó por un trabajo. Y aún no lo hemos terminado. Pues vamos por el tipo ese. Pues vamos por ese cabrón. ¡No! 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 ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¿Qué pasó? ¡Hijo! ¡Hijo! Malos. Beto, don Rigo, no entendí bien. Hija, mi amor, ya no hables, ya no hables, te vas a poner bien. ¡Y los voy a matar, hijos de perra! Voy a vengar su muerte hasta el fin.
Allá agarren su dinero. Yo sigo mi camino. El que quiera seguir adelante y el que no, pues que le vaya bien. ¿Y qué pendejos te los encontraste? Pero aún tenemos más dinerito guardado. Pues si quieren vamos por él y lo repartimos. ¿Cuál es el problema? Yo sigo contigo, Beto. No sé qué decidan los demás. Beto, no te ofendas, pero el dinero es cabrón. ¿Qué deciden, muchachos? Pues por la lana hasta el final. ¿Y para dónde jalamos? Para el cañón del sumidero. Ahí está el dinero. Pues andando, vamos. Pues síganme. Una vez. ¡Maldito asesino! Veniste a pedir piedad, ¿verdad? Solo quiero saber a quién mandaste que matara a mi familia. Para que sientas lo que yo sentí. Un dolor muy grande en el corazón. ¡Pancho! Comprendo tu dolor. ¿Le puedo pedir un favor? Sí, amigo, lo que tú quieras. En mi ranchito enterré a mi familia. ¿Le puedes llevar unas flores? Sí, Pancho, pero tienes que saber antes quién mató a tu familia. Usted y don Rigo lo sabían. ¿Me puede decir quién fue? Fue un tal Beto y sus pistoleros. Otra vez, gracias. Vete antes de que llegue la policía. Pancho murió con su familia. Esta es una venganza sin fin. ¿Alguien vio lo que aquí sucedió? Sí, yo vi todo. Pero fue en defensa propia. ¿Y cómo se llama ese hombre? No, amigo. Ese nombre ya se me olvidó. Yo solamente sé que es venganza. ¿Venganza? Sí, se avecina. Una venganza sin fin. ¿Sabe que por hacer falsas declaraciones lo podemos meter a la cárcel? No lo sé, pero ¿por qué? ¿Sabe que por eso lo podemos detener a usted? Por hacer falsas declaraciones y encubrir un asesino. No lo sé. Si por encubrir que le mataron a su familia, eso es injusto.
¿Qué? ¿A ese hombre le mataron toda su familia? ¿Y alguien sabe para dónde se fue? Lo más seguro fue tras los asesinos. ¿Asesinos? Sí, yo haría lo mismo. Pero van a matar a su amigo. Díganos para dónde jalaron. Nosotros le podemos ayudar. Antes de que vayan a buscarlo, asegúrense que yo no miento. Oiga, ¿y nos puede decir dónde está esa casa? Sí, miren, atrás de esa loma, ahí lo van a encontrar. Bien. Sí, señor, estamos para servirle. Muchachos, atiéndame esa gente, por favor. ¿Y qué es un milagro de esto por aquí? Pues ya ves, morena, el trabajo. Pero ven, siéntate. Mira, morena, estás bien chula, mija. Te prometo. Consigo más dinero y regreso por ti. Eso me lo han dicho muchos hombres. Y nunca regresan. Beto siempre cumple lo que promete, morena. Entonces, si es así, invítame un trago. Claro que sí. Cantinero, una botella. ¿Y cómo me dijiste que te llamas? Mira, morena, no me gusta decir mi nombre, pero para ti, soy Beto. Oh, Beto. Qué bonito nombre. ¿Esto es mi nombre? Muy bonito. Y nada más mi nombre. Luego los encontraron, no pagan ni con su vida. Doña Petra era muy querida, sin presumir, nos dejó con su vida. Gran ejemplo a seguir, esta es la despedida. Ese Beto se quiere quedar con parte del botín. Eso nos pone en desconfianza. Ese nos puede voltear a la gente. Para llevar la delantera. Pero nosotros no podemos quedar esperando a ver qué hace. Además, ese güey se me hace que ese güey se puede vengar. No creo que sus hijos quieran enfrentarnos. Pero somos muchos. No creo que quiera. Pero él es un solo hombre. Precisamente. Pero debemos de ganarle la delantera. Lo que tenemos que hacer es buscar un cabrón que se encargue de ese güey. Hay que encargarle al Chabelo. Es. Salud. Thank you.
Esa persona tenía razón. Yo pienso que esas tumbas han de ser de su familia. Ese hombre va derechito a su muerte. Hay que ayudarlo. No, soy de la opinión que al que hay que ayudar es a ese asesino. Pero eso no sería justo. Sí, antes de que el hombre tome la justicia en sus manos. Pero ellos son muchos. Pero la sorpresa y el odio son sus aliados. Pues vámonos, antes que se llenen las manos de sangre. Vámonos. Ve a Mario cerca de la cantina. Pero algo me dice que alguien nos viene siguiendo. Mira, Pedro, no te olvides que aquí quien da las órdenes soy yo, cabrón. Si él regresa, no hay ni un problema. Pero si no regresa. Y más que dejamos huella por donde pasamos cuando matamos a ese viejo, antes de llegar a la cantina. Nadie nos viene siguiendo, hombre. Y menos enfrentarnos. Chinga, no pasa nada. Estás muy seguro. Mira, Teto, te quedas a esperar a Chabelo. Si no, ahora no regresa, te vas detrás de nosotros. Está bien, Beto. Vámonos. Oiga, amigo, todavía no tenemos servicio. No se apure. Solo quiero hacerles una pregunta. Si puedo, con mucho gusto. Ando buscando a un tal Beto. ¿A quién dice que busca? Beto. ¿Lo conoce? Sí. Se ve que es un hombre rudo, pero bueno. ¿Y sabe para dónde le jalaron? ¿Para qué lo busca? Ellos mataron a mi familia. Busca para matarlos, ¿verdad? Pero ellos son muchos. Sí, lo sé. ¿Lo pueden matar? Ya estoy muerto en vida. Se fueron para el sur. Afuera está un hombre. Está armado y lo pueden matar. Muchas gracias. Que Dios lo cuide. Él va derecho a su muerte. ¿Qué no entiendes que mataron a su familia? Miren, una víctima más. A este hombre lo mataron sin deberla ni temerla. ¿Por qué aseguras tal cosa? Su cuerpo tiene diferentes impactos de bala, de diferente calibre. Entonces, esos hombres son despiadados y quitan de su camino a quien les estorbe. Es preciso que lo alcancemos antes que nuestro hombre acabe con todos. Hay que sepultar a este hombre. Vamos por unas palas a la camioneta. Thank you.
Maldito, ¿quién eres y qué quieres? Tu vida, cabrón. Yo ni no te conozco ni te he hecho ningún daño. ¿Recuerdas a una mujer y a unos niños inocentes? ¿Tú eres el que mató al hijo de Don Rigo? Yo no lo maté. Fue su propio padre. Pues no te creo. Prepárate para morir. Ya pasó tiempo que les hablamos a los muchachos. Y no pasa nada. Cabrón. Sí, eso no me gusta nada. Pues esperamos, ¿qué hacemos? Chingada madre. Yo creo que mejor mandamos a ver qué pasa. Sí, Beto, tienes que mandar más gente. Yo me encargo de eso. Bueno. Se quieren ganar una lana. ¿De qué se trata? ¿Y de cuánta lana estamos hablando? De 5,000 de los grandes. No lo sabemos. Es de alguien que nos está pisando los talones. ¿Y cómo sabemos de quién se trata? Eso ustedes tienen que averiguarlo. Por adelantado o no peleamos. Hecho. ¿Cuántos hombres eran? La verdad no los conté, pero eran muchos. Sí, venían bien armados. La verdad, no lo recuerdo. Sé que mataron a toda su familia. ¿Y ustedes conocieron al hombre que está muerto? La verdad, no lo recuerdo. ¿Y su ejecutor? ¿Se refiere al hombre que los mató? Sí, señorita. Sé que mataron a toda su familia. Al parecer a todos les cuentan lo mismo. ¿Entonces no es verdad? Desgraciadamente sí. ¿Y vieron para dónde jalaron? Al parecer ganaron para el sur. Gracias, señoritas. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? El pleito no es con ustedes. Busco a un tal Beto. ¿Cuál es tu nombre? Quiero saber a quién vamos a matar. Solo soy un hombre que busca venganza. Entonces te vas a morir. Yeah!
Mataron a los muchachos. Ah, chingados, ¿mataron? Pues, ¿cuántos son o qué? Solo uno, pero se ve que trae la venganza en la mirada. ¿Entonces mataron a todos los muchachos? Sí, el hombre trae el diablo en los ojos. Ah, ese del cabrón sí que matamos a su familia. Entonces nos está cazando uno a uno. Más vale ir por él de una vez por todas. ¿Vamos todos? No, yo voy solo. Esto es asunto mío. Está bien, aquí nos quedamos. Me esperan aquí en el pueblo. Aquí hay una cantina. Ahí los miramos. Mi arma. Está allá. Tranquilízate, tranquilízate. Tu fiebre ya cesó. Tranquilo, tranquilo. ¿Quién es usted? Mi nombre es Laura. ¿Dónde estoy? En mi casa. Y está a salvo. Mejor me hubiera dejado morir. No. ¿Cómo cree? Para nada. Debería de darle gracias a Dios por esta segunda oportunidad. Mi vida ya no tiene sentido. ¿Por qué lo dice? A mi familia. ¿Dónde está mi familia? Tranquilo, tranquilo. Lo único que puedo decirle es que cuando lo encontré en el monte, miré unos hombres dispararle. Eso es todo lo que puedo decirle. Sí, está yo bien. Yo regreso. Ay. ¡Ey! Se lo dije, que no te movieras, que te esperaras un par de horas más. Recuerda que estuviste a punto de morir. Pero esos hombres se van a ir muy lejos. ¿Y eso qué importa? Ahorita lo que importa es que estés bien. No la vieron, ¿verdad? No, para nada. No me vieron. No te preocupes. ¿Tendrá un vasito de agua? Claro que sí. Yo solo traigo, pero prométame que no se va a mover, por favor. Gracias. Ok, regreso. A ver, ya regresé. Necesito que te tomes una pastillita, por favor. ¿Sí? Y que estés tranquilo. Tranquilízate. Todo va a estar bien. Te lo prometo. Todo va a estar bien. Gracias. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Lo encontraste? No. Se lo tapó la tierra. Solo vi rastros de sangre nada más. Yo creo que ese hombre nos va a seguir dando lata. Yo no me confiaría. Ya perdimos a mucha gente, cabrones. Bueno, sí es cierto, pero ya tengo mucha hambre. Soy Pedro Guzmán, si me ven y voy. Es que filmando estoy.
Tranquilo, ¿qué pasa? Estaba soñando a mi familia. Todo está bien. ¿Quieres un cafecito? Sí, está bien, gracias. ¿Y qué hace una mujer aquí en este lugar tan sola? Pues te cuento. En su momento fui una mujer inmensamente feliz. Fui casada. ¿Y qué pasó con tu marido? Pues como en todas las ciudades. Un día aparecieron unos hombres a pedirnos dinero. Querían que les pagáramos por protección. Como puedes ver, mi marido se negó. A los 2 días, apareció muerto, colgado de un puente. Te entiendo. A mí también me mataron a mi familia. Mis hijos eran muy pequeños. Y mi esposa tan linda. Lo siento mucho. Pues, en lo que yo pueda ayudarte. Gracias. Es usted un ángel caído del cielo. Gracias. A ver, muñecas. Después de que nos terminemos esta botella, las voy a invitar a mi casa para que me den un buen masaje. Claro, mi amor. Yo a ti te doy lo que tú quieras. ¿Ya viste, Pinche? Ándale, Lola. Dice que puedo conseguir buenos clientes. Salud. 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 ¿Qué planes tienes de tres? Y para el dinero. Está muy cerca de aquí. ¿Y qué tan seguro está ese dinero? Tan seguro estoy. Y apenas me acuerdo del lugar exacto. ¿Cómo la ves? Ya con eso, podemos largarnos. ¿Acaso tienen miedo? No es eso. Pero hay que mandar a dos muchachos para que vean dónde quedaron las tumbas. Como quieran. Además, ese hombre ya está muerto. Hazme caso, Pedro. Hazme caso. Cuando amanezca, yo los mando. ¿De qué distancia está esa mina? Es como a 3 días de aquí. Entonces hay que comer bien y descansar bien. Hacernos ricos. Pues sí. Salud. Salud por ese dinero. Estos pendejos ya se pasaron. Mira, más muertitos. Sí, ya son varios. Espero que no lleguemos tarde y encontremos a ese señor sin vida. Entonces tenemos que apurarnos o él nos va a matar a todos. Yo pienso que sería lo mejor. Esos ya se dieron cuenta que andamos tras ellos. ¿Te diste cuenta de dónde vino ese disparo? Sí, esos balazos se escucharon de allá. Sí, vámonos en la camioneta y cúbranme. Creo que la regamos. Esos son policías. Ya ni modo, hay que tronarlos. ¿Qué hacemos? Los voy a rodear, les voy a llegar. Yo te cubro. Thank you.
¿Sabes? Las heridas están sanando bien rápido. Lo bueno que fueron solamente rozones. Gracias por todo. Pero tengo que seguir mi camino. ¿Qué harás? ¿Los vas a matar? Aunque sea lo último que haga. Mira. Toma esta camisa. Era de mi difunto marido. ¿Regresarás? Tal vez. No lo sé. Regresa, por favor. Mira, también la chamarra. Para que no te dé frío. Es fría la noche. En unas horas más, la vas a necesitar. Te estaré esperando. Gracias. Nuevamente, gracias. Espera. Regresa, por favor. El sombrero. ¿Estás bien? Me rebotó una bala, pero solo fue un rozón, estoy bien. Esos no venían por nosotros. Pues regresarán por ese hombre. Sí, y solo se encontraron con sus muertes. Eso quiere decir que no estamos lejos de nuestro hombre. Bueno, vamos a curarte esa herida y lo seguimos. Y esos eran rurales, se andan pisando los talones. Intentamos tronarlos, pero se defendieron como gatos. ¿Y de los muchachos? Nada, ¿verdad? Para mí que los aprendieron los rurales, o los mató el hombre ese. Esto ya no me está gustando nada. El hombre ese aún vive. ¿Por qué no le ponemos una trampa? ¿Y lo atrapamos? Muy lejos de aquí está el cañón del sumidero. Ahí lo esperamos. ¿Cómo la ven? ¿Qué esperamos? Vamos, pues. Servimos un tequila, por favor. ¿Cómo no? Oiga, ¿sí, diga? ¿De casualidad vio pasar a unos tipos armados por aquí? Parece que sí. ¿Tiene mucho tiempo que pasaron? Poco más de 2 horas. Pero parece que jalaban hacia el sur. ¿Te servimos algo de comer? No, gracias. Esta es cortesía de la casa. Se ve que usted tiene un gran problema. Se siente esa vibración. Espere y los encuentre. Gracias. Aquí vamos a esperar a ese cabrón. ¿Y si aparecen? Primero los rurales.
Él sabe de mal agüero, cabrón. Ese hombre no se va a quedar quieto hasta vernos muertos a todos. ¡Ya está muerto, cabrón! ¡Te lo dije! Nadie ha visto su cuerpo. ¿Qué? ¿Acaso tienes miedo? No. Ese nos está cazando uno a uno. Ese hombre tiene pacto con el diablo. Yo creo que lo mejor sería enfrentar a ese hombre de una vez por todas. No sean cobardes. Si lo que quieres es morir. Yo no soy ningún cobarde. Pues si quieres, ¡jálale! ¡Quietos! Ya tenemos suficientes problemas como para acabar matándonos unos a otros. Tenemos el apoyo que pidieron, estamos a sus órdenes. Listo, ¿para dónde jalamos? ¿Estás bien, compañera? Si ese hombre aún vive, es mejor detenerlo antes de que ocasione una guerra. Ya pedí apoyo, nos dieron dos compañeros más y están listos. Pues andando, o cuando lleguemos todos van a estar muertos. Debemos deshacernos de Beto. Pero él es el único que sabe dónde está el dinero. ¿Qué sugieres? Pues de que lleguemos al lugar y se lo arrebatemos. Pero ese es bien cabrón. Nos puede traicionar. Por eso debemos llevarle la delantera. Yo en la primera. Que lo veo me lo trueno. Acuérdate que no es fácil. Es un cabrón. Ah, cabrón. Estos algo se traen. Pero si intentan algo me los voy a chingar. Sí, eso lo tengo bien claro. Pues listos de una vez. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Somos el oficial Gómez y Pérez, queremos hacerle unas preguntas. Adelante. Señora, usted ayudó a ese hombre. Y no me arrepiento. Señora, usted está encubriendo un asesino. ¿A un asesino? ¿Usted le llama asesino a una persona que le arrebataron lo más preciado de su vida? La justicia no se puede tomar en sus manos, señora. Lleva media docena de personas que les ha quitado la vida. Yo hubiese hecho lo mismo. ¿Usted qué sabe de armas o de matar? Tal vez no sepa de armas, pero sé de injusticia. Cuando nosotros llegamos a este lugar, vinieron unos hombres que le arrebataron la vida a mi marido. Lo dejaron colgado en un puente. ¿Y qué hizo el gobierno? No hizo absolutamente nada. Pero señora... Y por favor, no dejen que lo maten. Porque esos hombres a los que él sigue son los mismos hombres que mataron a mi esposo. Perdón, señora, pero él aún no deja de ser un asesino. No se preocupe, señora, nosotros vamos a ir en su ayuda. Pues adelante. Vámonos. Este es el lugar. ¿Estás seguro? Sí, seguro. Solo que la vegetación ha cambiado mucho. Pero este es el lugar. ¿Y qué hacemos? Nada. Solo síganme. Sí.
Esto no me está gustando. Hay que agarrarlo por sorpresa. Ese Beto se nos puede voltear. ¿Qué te parece si lo agarramos por la espalda? Si es el primero que se voltea, tú te lo chingas, güey. Oye, ¿y si nos escondemos? ¿Lo agarramos por sorpresa? Sí, hay que enfrentarlo antes de que saque el botín. Que ponen los acusados. Pues vamos. Vamos a darle. ¡Ah, cabrón! ¡Eso me quieren chingar! ¡Tira tu arma! ¡Esa pinche voz hay! ¡Lo que nunca ganaron en toda su pinche vida! Mira, compañera, este tiene razón. ¿Qué te pasa? ¡No te vendas! Con este dinero podemos retirarnos y poner un negocio. Sí que ya la regaste. De veras que ya te tentó el diablo. ¡No sean pendejos! ¡Aquí para todos ustedes! No, amigo, nosotros no nos vendemos. No somos asesinos. Tú no eres asesino, pero yo sí. Pero ahora solo hay que cuidarnos de esos cabrones. ¿Y para dónde jalaron? Cabrón, esos cabrones me quieren entrenar, pero se la van a pelar. Pues vamos tras ellos. Pero antes, deja ver ese billete. ¿Qué, mi amigo? ¿A poco no valió la pena? La verdad sí, pero los demás, ¿para dónde se pelaron? No andan muy lejos. Pero si quieres, vamos por ellos, cabrón. Dame, yo guardo la lana. ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde la llevas? Solo la guardo. Porque esos nos pueden venadear. Pues ve tú, y yo me quedo a cuidar la lana. ¿Cómo la ves? Mira, Beto, no intentes chingarme, porque vengo y te parto a tu madre. No des confianza, policía, pero entre los dos la cuidamos mejor, ¿no te parece? Eso mismo digo yo. El hombre prevenido vale por dos. Ya han de haber notado nuestra ausencia. Esa detonación, de seguro debe ser por el hombre ese.
quién crees que haya matado? Sea quien sea. Debemos de dar con cuidado. De seguro ya vienen por nosotros. ¡Escóndete! ¡Lleva la chingada! Tú me traicionaste. ¡Estás loco, cabrón! ¡Tenemos que unirnos! ¡Ese cabrón nos viene siguiendo! ¡Me vale madres! Entrégame el dinero y yo voy por ese cabrón. ¡Antes tendrás que matarme, cabrón! ¿Qué le habrás ofrecido a ese rural que hasta mató a su compañera? ¡Tira el arma! ¡Que tires el arma, cabrón! Así que tú eres el padre de ese niño chillón y de esa pinche vieja. ¡Pinche perro! ¡Deja de ladrar! ¡Te vas a morir, cabrón! ¡Maldito perro! ¡Mira tu arma, cabrón! ¿Tú quién eres? ¿Qué quieres? Eres un maldito asesino. ¡Tú eres el hombre que me anda buscando! Tú mataste a unos niños indefensos y a una mujer. ¡No lo voy a negar! ¡Me pagaron por hacerlo! ¡Además tú sabes por qué! ¡Y ese es mi trabajo! Eres una pinche escoria humana. ¡Y vas a morir, cabrón! Sí, que los tienes bien puestos. Y darme la cara de frente. Y se puede saber quién voy a matar. A un hombre que le mataron a su familia. ¡No lo intenten o se mueren! ¡Ustedes dos! ¡Bajen sus armas! No se meta, policía. Esta no es su bronca. Esto es un asunto de la policía. Esa en este momento no existe. Yo solamente quiero vengar a mi familia. ¡No! ¡Deje esto a la policía y le prometo que este hombre va a pagar muy caro sus crímenes! Entonces me va a tener que meter a la cárcel. Porque vivo, no lo dejo. Mira, policía, aquí tengo mucho dinero. Si me dejas ir, será tuyo. ¡No! ¿Para que en un par de meses ya andes libre? ¡Eso no! Con dinero todo se puede. Vaya que tienes suerte. Te vas a morir con la misma pistola con la que maté a tu familia. Ahora sí. Estoy a sus órdenes. Puede esposarme si quiere. No, amigo. Yo no vi nada. Se mataron entre ellos por el dinero. ¿Quiere decir que estoy libre? No, amigo. Usted nunca ha sido apresado. Muchas gracias. ¿Y qué piensa hacer con esa arma?
No pienso usarla jamás. Yo pienso que alguien lo espera.